¿En qué sentido? O sea, el cine siempre responde a un pensamiento visual. Y yo veo muy unida la puesta en escena a concretar ese pensamiento visual, ¿no? Y el guión al final es una guía para llegar a ese resultado, ¿no? Que es, bueno, ya concretar una serie de ideas visuales que se pueden apoyar en diferentes elementos, desde la escenografía hasta el trabajo con los actores, ¿no? O sea, yo incluso el trabajo con los actores lo veo integrado a esto, no lo veo como un trabajo, digamos, prioritario por encima de otros elementos, sino que los veo como un elemento más de la apuesta, que responde a muchas cosas. Y yo creo que la apuesta tiene que responder a la idea que tú quieres expresar, a la manera en que la quieres expresar, a cómo quieres que la gente reciba esa idea, ¿no? Y en la medida en que logres que esa puesta en escena sea el resultado de tu idea inicial, creo que estás logrando por lo menos que la gente se comunique o tú comunicarte con la gente a partir de los presupuestos que tú quieres, ¿no? Me gustaba más como tú la tenías. Porque solo el amor engendra la maravilla. A mí también. No creo que haya que llegar al set con todas las ideas preconcebidas. Ni que haya que llegar con una idea muy rígida. Hay que llegar sabiendo lo que uno quiere, ¿no? Pero yo pienso que uno tiene que estar abierto a lo que suceda. ¿Por qué? Porque un actor te puede hacer una propuesta, un fotógrafo te puede hacer una propuesta, un sonidista te puede hacer una propuesta, cualquiera viene y te dice algo y de pronto, si uno está cerrado, a lo mejor no escucha, pero de pronto si tú estás abierto y sabes sacar de ahí algún elemento que te pueda ayudar, lo sacas, ¿no? Y en ese sentido pienso que uno tiene que llegar ahí con una disposición, porque al final el cine se construye con mucha gente, ¿no? Y uno lo que tiene que saber es aunar esas cosas y ponerlo en función de la idea que uno tiene, pero yo creo que hay que estar abierto a aceptarlo todo, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahora? No, mira, el lugar para mí es importantísimo, ¿no? O sea, yo te decía que ahorita que el cine es un medio de expresión visual y para mí lo que uno ve por la cámara, lo que uno puede mostrar por la cámara es importantísimo, ¿no? Por el momento son solo algunas Y yo te ideas. diría que incluso, por ejemplo, yo he escrito historias para hacerlas en un lugar. O sea, he descubierto un lugar, me ha interesado y he dicho, yo quiero hacer algo aquí y voy a poner dos personas aquí y por qué dos personas llegan aquí, me empiezo a hacer preguntas al revés, ¿no? ¿Por qué dos personas pueden llegar a este lugar? ¿Qué sentimiento los ha traído aquí? ¿Cómo pueden reaccionar? Y a partir de eso es una historia, ¿no? Yo no me puedo creer que tú Digamos, el estés guión que yo viviendo tengo esto. ahora, ¿Entiendes? que voy a filmar en Casablanca, lo hice a partir de que yo quería hacer una película en Casablanca. Porque me parece un lugar muy particular de La Habana, o sea, es un lugar que está dentro de la ciudad de La Habana, pero parece un pueblo de campo, tiene otro ritmo, tiene otra manera de ver la vida, está dentro de la ciudad, pero la ciudad se ve al frente, permite otra relación con la ciudad diferente. Entonces, todos esos son elementos que a mí me interesaban e inventé una historia para hacer ahí, pero la idea inicial fue la locación, ¿no? En el caso de La Ola, todo fue de manera diferente. La Ola es una película que yo también empecé a preparar de manera independiente, un poco tratando de continuar con esta experiencia de la asociación de montar producciones independientes, ¿no? O sea, la locación la escogí por esta razón, o sea, que no me costara dinero, que no requiriera ningún problema de producción. Escogí mi casa y las locaciones exteriores fueron todas muy cercanas a mi casa, o sea, lugares donde yo me pudiera mover a pie con un equipo muy pequeño. Y todo esto, por supuesto, cuando el ICAI entró en el proyecto y me lo financió, facilitó mucho las cosas, ¿no? Pero eso en ese caso incidió de manera muy determinante en las ocasiones que fui Me gusta escogiendo. mucho. Quiero que me lo enseñes todo. No sé si me acordaré de todo. Espérame aquí, ¿está bien? Enseguida vengo. Mira, Entiendo. si vamos a pensar un poco en las películas que yo he hecho, generalmente son películas contadas a partir de dos personajes, de una pareja, frente a una situación existencial y son películas bastante poco narrativas, más bien son situaciones, personajes reflexionando sobre situaciones
y sobre cosas que les pasan, a veces cosas muy interiores, ¿no? Y esto podría suponer una voluntad de estilo, ¿no? Yo no lo creo ni siquiera así. Yo pienso que son dos películas que se pueden parecer un poco en esto, pero las dos respondían, o sea, yo las hice, en el momento que las hice, respondían a algo que me interesaba decir de una manera que me interesaba decir, y hacer un cine también muy austero, muy con pocos recursos, muy con pocos elementos, muy minimal todo. Que eso incluso, por ejemplo, en el caso de esas películas también se puede ver hasta en las actuaciones, ¿no? Son generalmente no trabajé con actores profesionales, son actores, o sea, gente que no había tenido, no tenía experiencia como esto, con actuaciones muy contenidas, muy frías, buscando una expresión mínima de todo, ¿no? Como que eran dos películas que a mí me interesaba transmitirle al espectador como un cansancio, ¿no? O sea, que la película te cansara, pero que la propia película fuera expresión de un cansancio muy interno de los personajes y mío también, ¿no? Que es un contradictorio, ¿no? Querer expresar una cosa y de pronto expresarla desde el agotamiento, ¿no? Y respondía, digamos, a una situación, o respondía a situaciones emotivas o existenciales que podía yo tener en ese momento, ¿no? Un fotógrafo es precisamente un fotógrafo que me deje meterme mucho en la fotografía, o sea, que me deje mucho mirar a través de cámara, que comparta conmigo todos los encuadres y que incluso que me permita decidir muchos encuadres a mí, o sea, que tiene que haber una relación muy, muy, muy abierta ahí entre los dos, ¿no? Sin que esto quiera decir que yo no confíe en él como técnico, ni mucho menos, ¿no? Sino que muchas veces es muy difícil expresarle que una persona entienda exactamente lo que tú quieres, entonces tienes tú que meterte y decirle, mira, lo que quiero es exactamente esto, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que la persona con que yo trabaje la fotografía sea una persona que sea capaz de comunicarse conmigo, de meterse en mi mundo, que al final es el mundo que va a expresar, ¿no? Se va a expresar él mismo, pero a través de mi mundo, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de entender qué es lo que yo quiero, cómo yo lo quiero, de comunicarse conmigo, de ponerse a lo mejor al servicio mío, de hecho, ¿no? Y a lo mejor él tiene, digamos, un gusto por un tipo de lentes que a mí no me interesa y tengo yo que convencerlo de que a mí no me interesa hacer esta película con, digamos, con lentes muy abiertos porque estoy buscando otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que sea una comunicación que fluya. Y de todas maneras, aunque yo me meta en ese sentido, tiene que ser un fotógrafo que tenga un sentido de la composición y el encuadre que para mí resulte artístico, ¿no? O sea, hay fotógrafos que... O sea, a mí la fotografía del cine que se dedica a perseguir los actores no me interesa. Y uno tiene que estar muy bien preparado para todas y saber rendir en todas el máximo. Pero creo que en la etapa del montaje uno se vuelve a quedar casi solo con la película. Y,
Y si tú llegaste a esa etapa con las otras etapas más o menos bien cubiertas, la disfrutas mucho, ¿no? Porque de pronto te enfrentas a toda una serie de cosas que tú fuiste preparando y que vas a empezar a unir unas con otras para decir al final la idea que tú quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, ninguna de estas dos películas que yo he hecho han resultado en el montaje ni siquiera parecidas al guión. Han cambiado totalmente en el montaje. Yo las he llenado de elementos nuevos, he cambiado las estructuras de las historias, porque eran películas que lo permitían también. Pero en ese sentido he disfrutado mucho porque han sido, en los dos casos, montajes muy creativos, ¿no? Y entonces, y con muy poquitas personas. Y a esa hora tú puedes controlar más el producto, ¿no? Porque tienes que discutir con menos gente. Y además ya tienes que decir, bueno, esto es lo que yo tengo y esto es lo que tengo que salvar, de alguna manera. Y eso yo lo disfruto mucho, ¿no? No sé, te quita mucho sueño, a veces te metes una semana sin que se te ocurra nada y piensas que eso no va a servir para nada y de pronto un buen día encuentras un hilito y te metes por ahí y le das la vuelta a todo y a lo mejor lo que estuviste haciendo durante los primeros 15 días no te sirvió, lo tienes que volver a hacer, pero es algo que yo disfruto mucho. Te dan un poco de aguardiente y te vas cojeando por ahí sin que la guerra cambie nada por eso. ¿Y quién te impide reproducirte en medio de un saqueo detrás de algún granero? Son cosas que a la larga no pueden evitarse. Y la guerra sigue su rumbo con tus hijos, que también son sus hijos. Bueno, dirigir cine es expresarse de alguna manera, ¿no? O sea, es tal vez algo análogo a pintar o a escribir. Lo único que es bien diferente a esas maneras de expresarse. Y es bien diferente, no solo porque los medios son diferentes y porque los recursos que con que te expresas son diferentes, sino también porque es un tipo de expresión artística, digamos, que está mucho más contaminada por esta misma cosa que te decía ahorita de que el cine es un arte colectivo, ¿no? O sea, depende de mucha gente. Entonces, la energía que uno tiene que vertir en dirigir cine es bien diferente a la que un pintor usa pintando un cuadro, un escritor escribiendo una novela, ¿no? O sea, en el cine no existe la soledad creativa, existe más bien estarte desnudando todos los días delante de un grupo de gente y estar tratando de convencer a esa gente y tratarlo de llevarlos a tu mundo y de meterlos dentro de ti y meterlos en tu piel y disfrazarlos contigo y vestirlos contigo y que esa gente al final logren expresar lo que tú quieres. Y en ese sentido me parece muy un mundo muy complejo, ¿no? Mirándolo como expresión artística. Ya hoy he terminado de recibir. Cada uno tiene su horario, sargento. Vamos, Amanda. A un amigo como yo no se le dice que no. Tú eres único, Ángelo. ¿Por qué no vienes mañana, eh? Toda la noche tuya. Es que no quiero que me coja el día en la calle, ¿comprende? Vamos, hazme sitio a tu lado. Entonces Lilín tiene que ir a dormir al sofá. Ajá. Lilín, anda guapo, ven. Dale, anda a dormir al sofá. Dale, guapo, ven. Apréndase el ABC de mejorar. Mejorar, el calmante popular, combate el malestar. Dolores reumáticos o musculares. Mejor mejora mejorar. Yo creo que hago películas porque no escribo bien. Yo creo que si escribiera muy bien me dedicaría a escribir y no haría películas. Esto te puede parecer sorprendente, ¿no? Pero es así. No, bueno, hago películas porque me gusta, porque creo que es un medio que puedo llegar a dominar más o menos bien, porque me sirve para contar cosas y decir cosas que quiero decir. Pero de veras que si pudiera hacer estas cosas, digamos, con un medio de expresión mucho más solitario, lo preferiría. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo.
pero junto a ti. Si toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.